Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Y hoy tocan spots, que hace bastante que no traemos spots. Así que nada, vamos al meollo, vamos con el primero. Cero presentaciones, bueno sí, que podéis echaros un super gracias si queréis. Ya lo sabéis que os lo agradeceré en el próximo vídeo. Y bueno, vamos, eso era una... Bueno, da igual. Vamos con un primer spot, que estos van a venir muy bien para los main ace, ¿vale? Todos los que seáis main ace, esto os va a gustar, porque es un truquito para saber cómo breachear una pared de forma perfecta con este agente. Entonces vamos a buscar una pared reforzada. ¿Por qué llevan todos escopeta? A ver dónde hay una pared reforzada, para que lo veáis. Y es que cuando hay una pared reforzada vais a ver que hay una línea, ¿vale? Por así decirlo, de... bueno, de anclajes, ¿no? Podría llamarse. No sé qué suena, yo creo que está... bueno, hay una línea de anclajes. Estoy grabando en caza al terrorista porque no hay nadie ahora para grabar. Entonces, es importante saber con Ace que cada carga, por así decirlo, abre lo que viene a ser una línea de anclajes y la siguiente línea, ¿vale? Aquí se ve más claro porque hay una detrás de otra, ¿vale? Pero si no tuvieseis este... si no quisieseis abrir justamente aquí, que sepáis que también os vale esto, ¿vale? Este es el primer anclaje, segundo, tercero, cuarto... y quinto, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos abrir de una forma bastante perfecta, ¿vale? De, por ejemplo, podríamos abrir justamente en el segundo anclaje, ¿no? Empezando por abajo, en el segundo y en el cuarto anclaje. De esta forma, con Ace siempre, ¿vale? Fijaros, vamos a abrir, bueno, si no me matan, de una forma, ¿veis? Perfecta. Abierto como un termite. Podemos entrar de pie sin ningún problema. Ya lo habéis visto, muy, muy, muy sencillito. Simplemente tenéis que contar anclajes, ¿vale? ¿Veis? Aquí sería primero, segundo, ¿vale? En este caso aquí está el tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Pero ya habéis visto que el truco es muy sencillo para abrir con Ace como si fuese un termite. Así que quedaros con este truco porque hay mucha gente que tira los Ace sin más. Y si os interesa pues un Ace para brichar una pared un poquito más adecuadamente, pues que sepáis que este es el truco. Pasamos ahora con Osa, al mapa de canal. Hoy voy a traeros dos trucos con Osa. Este es un poco viejo ya, ¿vale? Muchos de estos trucos que os traigo, bueno, son algunos viejos, pero no está de mal de vez en cuando repasar. Este personalmente a mí no me gusta, este spot. Lo podéis usar, por supuesto, todo conocimiento es bueno, pero a mí me parece un poco arriesgado, básicamente porque vamos a hacer rapper aquí y nos pueden matar desde aquí, desde aquí, desde aquí. Nos pueden matar desde mil sitios, pero bueno, si más o menos tenéis el control del mapa y tenéis un buen equipo que os pueda cubrir la espalda, os puede ayudar bastante este truco. Para ello, vamos a colocar el escudo de Osa en esta ventana y simplemente aquí vais a ver cómo... a ver si se va este cacho. Bueno, es que justo se ha quedado un cacho de ventana aquí. Pero bueno, desde aquí podemos, por así decirlo, encajar, ¿veis? Ahí está, ya se ha quitado el cachito. ¿Veis? Podemos encajar balas, fijaros dónde están impactando. Entonces podríais llegar incluso a matar a un enemigo, ¿vale? Fijaros que hemos hecho ahí un agujero, simplemente disparando a través de la grieta que nos deja el escudo de Osa en la ventana. Así que tened en cuenta que aquí podéis hacer un pixel pick un poquito cochino, sí que es verdad. Pero bueno, que os puede ayudar pues a llevaros alguna aquí. Entonces tenedlo en cuenta que solo, bueno, creo que solo funciona en estas ventanas. La verdad es que nunca lo he probado más. Sabía que funcionaba aquí, pero no es un pixel que yo use mucho. Entonces que sepáis que, bueno, que podéis generar este tipo de ángulos con Osa, que la verdad es que están bastante, bastante fuertes. Bueno, pues si os estaba entrando la duda, estoy probando en otras ventanas, porque ya es lo que os digo, nunca he probado en otras ventanas más que en esa. Sabía que se podía en esa. Y bueno, como podéis ver, no, por aquí no se genera ese pixel, por más que insistamos. No pueden pasar las balas, como mucho podrían pasar por aquí, pero es demasiado, demasiado fino y ni siquiera, ¿vale? Porque fijaros que está por ahí el pin y no consigo ni romper las sillas. Así que esto sí que está bien cerrado. El único sitio donde no está bien cerrado es en ese punto. No sé si se abre a otro en algún mapa, si alguien se quiere poner a explorar, pues ahí está. Pero bueno, ese sería el del truquito con Osa ahí, pero os voy a traer otro, que también es bastante viejo, pero bueno, no está de más recordarlo. Nos va a valer para esta ventana... y bueno, para prácticamente todas las ventanas en las que podamos jugar más o menos, pues así decirlo, en un balconcito, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer va a ser colocar nuestro escudito de Osa, ¿vale? Una vez colocado vamos a hacer aquí rappel. Podéis apoyaros con un humo, con lo que necesitéis. Y vamos a poner el otro escudo en inverso. Y una vez puestos ambos escudos vamos a generar un ángulo de visión que nos va a permitir disparar a los que pasen por aquí, ¿vale? Y ellos... a ver si os lo puedo enseñar desde... justo Osa, es muy lenta, pero bueno. Y ellos vais a ver que no van a poder matarnos bajo ningún concepto, porque no hay ángulo posible para, bueno, matar a los enemigos que se coloquen, por así decirlo, detrás de esos escudos, ¿vale? O sea, si el enemigo es obviamente el atacante, ¿vale? No vais a poder matarlo. Fijaros, si estáis en defensa y alguien hace este truco, fijaros que yo si lo intento dar, no puedo. Recordad que estaba disparando desde detrás del escudo, que estaba disparando aquí, ¿vale? Fijaros, ahí están las balas. Y yo...
ahí detrás de ese escudo no puedo dar, porque justo están ambos escudos bloqueando. O sea, que es una auténtica pasada este truco. Os va a servir muchísimo. Y os digo que con este truco pues podéis cortar esta zona sin mucho problema. Obviamente, impactos y demás te pueden fastidiar. Pero bueno, os lo voy a enseñar también, por ejemplo, en el mapa de... De Clubhouse, que también funciona muy bien. Vale, vamos allá con nuestra osa. La TOC, ¿eh? Yo sé que da TOC. Me queda TOC, que no la rompa, ¿eh? No está como un poquito de... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, vamos para allá. Uy, va, vaya la gafa al lado del juego. Vale, vamos a subir aquí. Y más de lo mismo. Colocamos nuestro escudito, pues por ejemplo aquí, a una altura media. Este es un poquito más delicado porque... ¡Ojo! Y tenéis esa ventana que os pueden fastidiar. Pero bueno, lo veis siempre. Con un poquito de ayuda, algún compañero que esté cubriendo ahí, vais a ver que podéis hacer mucho daño. Y más de lo mismo, ponemos los dos escudos. Y aquí, de nuevo, volvemos a tener, fijaros, el ángulo. Yo voy a las teles, puedo matar inclusive al que está intentando quemar, si estuviese ahí. Y el enemigo, vais a ver que no puede abatirnos bajo ningún concepto, a no ser que, por supuesto, rompan los escudos y demás. Pero, en principio, ellos, ¿vale? Fijaros, veis, no pueden. Si se acercan, no ven. Porque fijaros, yo sí que podía dar. Y si se alejan lo máximo, fijaros que como mucho puede haber un micropíxel, se tendrían que agachar, eso sí, si se agachan pueden. Pero claro, piquear agachado de una persona que te está holdeando es una cagada tremenda. Así que acordaos de este truco porque ya os digo que funciona tremendamente bien. Vamos con un spot complejo, ¿vale? Es bastante complejo, pero oye, si os sale, es una auténtica locura. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a abrir esta ventana y vamos a suponer que estamos defendiendo abajo del todo, ¿vale? La zona de cocina. Ya sabéis que la zona de cocina se suele pusear por esta puerta doble, muchas veces con Monty o con algo similar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a venir aquí, vamos a agacharnos, ¿vale? Este spot es complicado de explicar. Vamos a sacar nuestro C4. Tengo el FOB en 85. Supongo que muchos de vosotros jugaréis con el FOB en 90. No creo que varíe muchísimo, porque es un spot un poco a ojo, es un sitio exacto, ¿vale? Entonces, simplemente recordad, nos pegamos a la ventana con el FOB, pues yo os digo, 90-85, y vamos a bajar, ¿cómo deciros? A ver, ¿cómo marcaros? Más o menos esta altura. Esta altura sería, por así decirlo, a ver, vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 5 tornillos, por así decirlo, de la ventana, ¿vale? Puntito blanco, fijaros que está a la altura del quinto tornillo, fijaros, si yo giro así. ¿Ok? Entonces, más o menos a la altura del quinto tornillo, vamos a lanzar nuestro C4 agachado. Y como veis, va a caer pues justo en el borde, porque tengo mala suerte. Pero ya habéis visto cuál es la intención, ¿verdad? Madre mía. Uy, uy, uy. Es que ya os digo, es un spot que no tiene un punto fijo, ¿vale? Que hay que tirarlo pues un poquito más abajo, un poquito más arriba. Es complicado. Pero ya habéis visto cuáles son las intenciones, ¿no? De este C4. Son malas. Son naughty intenciones. Los vamos a repetir. Nos agachamos aquí. C4 más o menos a la altura del quinto, ¿vale? Uy, ahora creo que lo he tirado mal. 100%. No, mira. Sí, lo he tirado. Uy, lo sabía, lo había tirado mal. Pero bueno. Ojo al dato. Si os pasa esto, ¿vale? Imaginad que hacéis la prueba y os pasa. Hay una forma de asegurarlo, que es tirarlo con inercia, ¿vale? Yo estoy intentando enseñaros a tirarlo sin inercia porque creo que es más cómodo para memorizarlo. Pero bueno, si necesitaseis tirarlo con un poquito de inercia, pues lo dicho, os pegáis. Apuntáis, os echáis un poquito para atrás y a la que os echáis para adelante, el C4 ahora sí va a ir con inercia y cae, vale. Perfecto. Pero bueno, es una forma de solucionarlo, ¿vale? Fijaros, C4 justo en la puerta. Muy sencillito, si los enemigos son de los que abren a culatazos, con que tengáis a alguien colocado aquí y diga, ya, están abriendo a culatazos, lanzáis el C4 y es una kill asegurada. Así que ahí tenéis otro trucazo más. Y bueno, vamos a acabar con un ángulo, voy a hacerlo con Castle, que yo creo que... Sí, ¿no? Bueno, voy a hacerlo con Alibi. Voy a hacerlo con Alibi con escopeta. Que va a ser, yo creo, que más cómodo, que tiene la mirilla larga y así lo veis bien. Alibi está bien para este tipo de trucos, para enseñaros dos. Y bueno, es un ángulo para el mapa nuevo. Que por cierto, en este mapa nuevo tengo cámaras de Valkyria. No sé si queréis que os traiga un vídeo únicamente de spots de Valkyria en este mapa. Juego bastante Valkyria. Sí que verá que los streams juego mucho en la parte de arriba con Valky y abajo no. Yo también me sé cámaras abajo bastante golosas. Entonces, bueno, déjamelo saber por los comentarios. Como siempre, papá. Y vamos a enseñar un ángulo muy cochino. Muy bueno, ¿vale? Para ello vamos a venir aquí, que aquí además estamos bastante seguros. Y vamos a hacer lo siguiente: vamos a abrir esto. Vale, un poquito los pies y vamos a abrir, ¡opa!, los pies de la otra zona. Fijaros qué ángulo más cochinote, ¿vale? Desde aquí vais a poder enchufar prácticamente a la altura del pecho a cualquier enemigo de punta a punta en la planta de abajo, ¿ok? Fijaros, ángulo guarro donde los haya, cualquier enemigo que pase por aquí. Vamos a poner por aquí estas cosas. Vale, va a haber eso roto,
Y claro, si tú ves esto roto, puedes agacharte y mirar, pero fijaros que nosotros vamos a estar muchísimo más atrás, vamos a estar ahí. Por lo cual, por mucho que esté agachado, no nos va a ver. Nosotros sí lo vamos a ver a él. Y con un arma como esta, o como una Boshi o algo por el estilo, vamos a hacer muchísimo daño. Además, si tenemos cañón ampliado, entonces al loro, porque si se tumban también van a perder el trade casi seguro. Entonces, mucho cuidadito con este truco, porque parece sencillo, parece una tontería, pero es un ángulo muy bueno. El único problema de este ángulo es que esta pared la dejáis sin reforzar. Entonces es bastante, bueno, como salga mal, es bastante beneficioso para lo que vienen a ser los atacantes, ¿vale? Pero fijaros que el ángulo es bueno, podéis matar bastante y ya veis que las kills las tenéis prácticamente aseguradas. Así que nada, estos son todos los spots que quería traeros. Ya veis, bastante curiosos, bastante buenos. Espero que les deis bastante uso y que, bueno, que os hagan ganar rankeds. No sé si desde aquí... Ah, mira, desde aquí también podéis hacer algo similar, ¿vale? Pues si quisierais también hacer ángulos cochinotes, que también podéis. Así que nada, espero que os hagan ganar partiditas. Bueno, cuando esté subiendo este vídeo seguramente ya haya salido la nueva season. No sé si algo habrá cambiado, porque esto lo estoy grabando... Uy, vaya, estoy lado del micro. Antes de que salga la nueva season, pero bueno, lo publico con esta. Así que nada, espero que os sea de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.